En el capítulo anterior presenciamos la capacidad de destrucción y hambre voraz de un molusco bajo estrés experimental, tal vez producido por la derrota que sufrió en el campo su grupo de bacterias favorito. Orbitolina siembra sospechas sobre Coprolito, al que le ha agenciado la creación de una máquina del tiempo. También podría ser el ascensor de la universidad o un detector de fitness biológico para ayudar a la selección natural a eliminar los fenotipos peor adaptados. Como sabemos que existe déficit de atención entre la población, además del rechazo de clasificar a un robot como un ser consciente, os vamos a mostrar las escenas en las que apareció el robotijo maligno en el capítulo anterior. Ocurrió dos veces. La primera fue a la salida de la mina en la que trabajaba Petroselinum bajo el car. Y la segunda, cuando Orbitolina hablaba a la consulta de Tilobites. ¿No veis una pata saliendo de detrás del esqueleto? A ver si esta vez sois capaces de encontrarlo a la primera. Orbitolina ha pasado la semana observando los movimientos del Dr. Coprolito en busca de actitudes sospechosas que puedan delatarlo ante un tribunal. La agencia Ignofacis nunca pudo conseguir pruebas para someterla a los barrotes, de ahí deriva el trabajo de Margarita. Vigilancia extrema las 24 horas del día, sin realizar ningún tipo de acercamiento. El informe final que envía a sus jefes determinará las medidas a tomar. Belemnites va a trabajar como un día más, desconoce todo lo ocurrido con sus babosas. ¿Y el pedido de Heckel? Tenemos que hablar. Vamos dentro. ¿Quieres saber lo que pasó con el pedido? ¿Eh? Te lo diré. Comido. Por tus babosas. ¿Tus babosas? ¿Cómo se te ocurre? No. ¿Cómo se me ocurrió a mí permitir semejante amenaza en una floristería? No consigo entenderlo. ¿Tienes algo que decir? Bueno, yo sí. He tomado una decisión. Vas a llevarte todas las babosas que aún quedan en los frascos. No quiero ver aquí ninguna babosa. Hipótesis. Necesito registrar los datos de las condiciones del laboratorio. Mentira, cochina. Las babosas solo las quiere para su liga de fútbol bacteriana. Es un proyecto clandestino. En la universidad jamás le financiarían semejante línea de investigación. Aunque pudiera ser muy rentable con la venta de los derechos de imagen a las televisiones. Pero como ninguna farmacéutica pagaría por la patente... ¿Tesis? El mapa mental de Daucus está cambiando. Nuevas redes neuronales se están activando. Con los estudiantes no los moverán. Con los estudiantes no los moverán. Y que no crea que haga la prueba. ¿Y eso es muy importante para tus estudios? Sí, mucho. Bueno, en ese caso, que no se vuelva a repetir. Ten más cuidado de ahora en adelante. ¡Bien! Ya temía que el pseudomonas no iba a poder tomarse la vida revancha contra los tacírcocos. En las instalaciones científicas, el Dr. Trilobites repasa los datos recopilados en el seguimiento de sus pacientes. Ahora se encuentra inspeccionando el último mensaje enviado por el dueño de la floristería. Estimado doctor, tengo algo muy curioso que contarle. Me encontraba el otro día paseando por el monte. Ando por el monte, bosque me encontré, no tenía nombre, tercero de amor. Espera un momento. Esto no está como la última vez. Aquí hay algo raro. Faltan los fósiles. Los fósiles que había en las rocas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Una horda de alumnos ansiosos decidieron no dejar material para futuras promociones? ¿Es que acaso el profesor no les advirtió que los Micraster tienen que criar? ¿O ha sido una plaga de geólogos embrutecidos con un martillo en la mano? No sé. Pero están sucediendo cosas muy extrañas últimamente. ¡Qué extraño! Es imposible que la marca de un fósil desaparezca sin desintegrar una roca. La única manera de que no esté ahí es que el bicho jamás se haya quedado enterrado. Para cambiar eso habría que retroceder millones de años. Y si Orbitolina no se equivoca con lo de la máquina del tiempo, tal vez Coprolito ha cumplido su sueño de infancia, intentar borrar el registro fósil haciéndose con el control de la compañía Milán para crear híbridos de gomas orgánicas con enzimas que degraden las partículas minerales regenerando el material de la roca original, Coprolito al mando de una corporación rojiestética, tratamiento de poros,
rejuvenecimiento de cristalizaciones sin cirugía. Elimina las impurezas de su menú con goma mitad sabor y nata urbesa. El doctor decide ir a comprobar el suceso por su cuenta.